Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. Hello, hi, Giovanni. How are you? Saul, Fabi. I have Juan Francisco, Mariela, very good. Magali. All right, very good. Everybody, welcome to class. ¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien? Evening, teacher. Yes, fine. Hi, teacher. Good evening. Teacher, tiene el micrófono apagado. Hola, ya decía yo. So sorry, all right. Mariela le preguntaba si había logrado dormir, Marielita. All right, I guess she can't hear me now. All right, very good, guys. So welcome, Mariela. No, como no tres mucho. horas. Ay, no, Mariela, oh no. Okay. Pero ya pasó todo. Sí, all right. Okay, well, traté de descansar el fin de semana un poquito. Ay, me tengo que levantar temprano. Ay, mañana. No, Mariela, qué tremendo. Sí. All right. Pero voy a tener por lo menos más de 3 horas ahora. Okay, eso es bueno. All right, very good. Thank you. All right, guys, very good. So welcome to the last class of this course. All right. Remember that we are going to make a review, a general review of everything. All right, and then at 9:30, porque es el día, es el último día, y se recuerdan que hacemos la encuesta de satisfacción, nos han programado para hacerla a las 9:30. Entonces a las 9:30 vamos a suspender cualquier actividad que estemos haciendo y vamos a dar inicio a la encuesta de satisfacción. Solo preguntar ahorita, ¿han todos recibido, todos los que están acá ahorita, recibido correo WhatsApp con el enlace y la información de cada uno de ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Mariela, se lo mandaron a su WhatsApp? Sí, me lo mandaron ahora en la mañana. All right, very good. Okay. Okay, very good. Thank you. Okay, perfecto. ¿Todos los demás sí? ¿Giovanni sí? ¿Nelita? ¿Magali sí? Sí. Excelente. Sí. Francisco Javier. Javier, hi, Francisco sí. Javier, thank you, very good. Hola. Hola, hola. Juan Francisco, ¿todo bien? ¿Recibió ambas yes, informaciones? Teacher. Yes, very good, very good. Fabi and Saúl, too? Sí, teacher. Excellent, all right, very good. Ok, entonces, por lo menos los que estamos ahorita, estamos que tenemos la información en ambas partes, ¿verdad? Porque en el correo es como más personal, me parece que ahí va la razón social de su empresa, todas esas cosas que ya son como bien de cada uno, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengan a la mano para cuando estemos a las 9:30 la encuesta, all right? Mientras tanto, oops, sorry guys. Mientras tanto vamos a dar inicio al repaso que nos toca, ¿verdad? De este día y terminar obviamente las últimas dos páginas del manual. All right guys, I'm going to take attendance right now. So this is the last attendance del módulo, okay? So we have here Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. All right. Se le oye el audio otra vez, Giovanni, pero supongo que a medida vamos se le va a ir arreglando. A ver, soy la Noemí Córdoba de Valencia. No, it's not here yet. All right. Yamileto Osorio Alfaro. Okay, Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros, Edgar Alfredo Mengíbar Pineda, no ha entrado aún Edgar, Carla Marta Cano Rivas, here. Hi Carlita, very good, all right, nice, let's see, Marvin Rodríguez García, Marvel Omar Ramírez Vázquez, Fabiola Georgina Silva, excellent, very good, Juan Francisco Enríquez, González, Elsie Janet, Elsie Janet de María Ramírez Navarro, present teacher, thank you, Marcos Giovanni Morán Flores,
Okay, Werner Mauricio Reyes Ángel, por ahí vi que present, está. Teacher. Thank you, Werner. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Very good. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Mariela, sorry, Francisco Javier Villatoro Canales. Present, teacher. Thank you, Francisco. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. And José Saúl González Roque. Present, teacher. Thank you, Saúl. A ver, Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Good evening, teacher, present. Good evening, thank you, Edgar. Very good, ahí lo vi que entró. Very good, thank you. Okay, so veo que, Carlita, are you in your work? Yes, teacher. Oh, I'm my here. Goodness, Carla, very good. Okay, a los compañeros que acaban de entrar, vuelvo a hacer la pregunta. Tanto a Carla como Edgar Werner, me parece que son los que acaban de entrar. ¿Recibieron la información pertinente en su correo en WhatsApp para la encuesta de satisfacción que vamos a llenar ahora? Sí, sí, sí. Excelente, all right, perfecto. Ok, entonces estamos todos set. Para las 9:30 vamos a hacer esa encuesta, ¿verdad? Recordarles, eso obviamente se lo puede decir en el momento, pero igual espero que nadie lo haya hecho todavía, ¿verdad? ¿No, nadie lo hizo? ¿No? Dígame que no. Por favor. No. Excelente, all right. Igual, ya cuando usted esté listo, antes de enviar la captura, ¿verdad? Antes de enviar, perdón, la encuesta, usted tiene que tomar una captura donde dice que ha sido enviado, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver en su momento. No se olvide de tomar esa captura y poner su nombre abajo para saber y poder contabilizar cuántos alumnos mandaron la encuesta, ¿verdad? Very good, guys. Okay, so we are going to continue here with the review that we began yesterday. I mean, the last two pages of the manual here. Ayer veíamos el uso del get y el go. All right, so el uso del get se ocupa mucho para cuando nos movemos from one place to the next. All right, so you say, I get to the airport from my house, like in 30 minutes. All right, so get, you use it from place A to place B, or from A, point A to point B. And then you use go for motion, I mean for arrival, like when you go there, all right? So, y también veíamos el I go by, right? For example, go by bus, go by car, by plane, by foot, all right? Recuerde que by foot es a pie, all right? So these are like the means of transportation that we were studying, okay? All right, so here, guys, we finished this map. Okay, so we're gonna do this right now, speaking travel plans, all right? It says, number one, why do you or your partners, sorry guys, travel on business? Rank the top three reasons. A ver, cuando ustedes les asignan que tienen que ir a un viaje de negocio de la empresa o a sus compañeros, tal vez no a usted, pero hay como razones que prevalecen, all right? So here we have, number one, usted tiene que ver de la uno, bueno, tiene que ver cuáles son las tres más importantes o las que suelen pasar más. Number one, to attend conferences and seminars. Number two, to go on training. Number three, to visit clients. Number four, to attend in company meetings. Next one, to visit agents or dealers. And the last one, to visit manufacturing plants. Piensa en su trabajo, ya sea usted o a sus compañeros, pero ¿por qué razón? ¿O por qué razones? ¿Por cuál razones los mandan como seguido a estos viajes de negocio? Piensen esas que les han dado ahí. ¿Puede ser alguna de ellas? Anybody? To go on training. To go on training. All right, very good. Okay, that would be like number one, Francisco Javier. Francisco Javier, ve a la calle, me da miedo. Don't look at the phone, all right, that's okay. All right, very good. A ver, Edgar Alfredo, cuando lo mandan a usted o a cualquier otro compañero a viaje de negocio, Edgar, ¿por qué lo mandan por lo general? ¿Para atender seminarios y conferencias, para un entrenamiento? ¿Para qué lo mandan? Mayormente es para entrenamiento. To go to training. Sí. All right. Yeah, probably most likely. To go right? Training. To go on training. Very good. What about Elsie? If you think about your company, Elsie.
Why do they send you to this business trips? To visit clients and to go on training. Okay, very good. To visit clients and to go on training. Very good. All right, Saúl, what about in your case? Hay un micrófono abierto por ahí. Saúl, what about in your case? Thank you. When you have conference and seminars. Okay, very good. Conferences and seminars. Very good. All right, Fabiola, in your company, what about your company? To attend conferences and seminars. Okay, all right, to attend conferences and seminars too, very good. Carla, what about in your company, Carla? Sometimes is to attend in company meetings and to attend conferences and seminars. All right, very good. So to attending company meetings and attend conferences and seminars. All right, very good. Magali, what about in your company, Magali? Attend conference and seminars. Mm-hmm. And to go on training. To go on training. All right, very good. And Mariela, what about you? Ninguno. No, not... Okay, so nobody goes to like these kind of things? No. Oh, all right. Okay, very good. Interesting. Okay, let's see here. So I guess it depends on the company or the business that you're sent to. All right, very good. Hi, Noemi. Hi, Noe. I saw you there, Noe. All right, very good. Let's talk about this, guys. Be going to, all right? I want you to write 5 sentences about schedule activities. Use the vocabulary from the box, okay? Make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out, and stay. No nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. Quiero que lo hagan ahí, individual. All right, write 5 sentences. Como esto ya está planeado, ya está... calendarizado, son actividades que ya están they're scheduled, all right? So I want you to use be going, no me salió la palabra en español, be going to, all right? Porque ya está planeado, okay? So, for example, I'm gonna make a sentence saying, okay, I'm going to make a reservation for my boss to go to Japan next month, okay? Recuerde de tratar de hacer las oraciones un poco más largas, más complejas, no tanto que I'm going to make a reservation. All right? So, okay. So, un poquito más largas, más extensas, ya podemos hacer algo más elaborado, all right? So, lo van a hacer usando el going to, be going to, all right? Si usted quiere, cámbiele, no solo diga I am, sino que puede ser my boss is going to request, I don't know, whatever, right? Be going to, okay? Empecemos a trabajar ahí en casita o donde usted esté, excepto Francisco Javier, que no puede escribir, pero las puede pensar. En su momento la comparte, Francisco, pero tenga cuidado, okay? Because you're driving. All right, so the rest of you guys, please write them, all right? And let me know when you finish, okay? Do you guys understand the activity? ¿Entendemos la actividad? Sí, ¿verdad? Yeah? Sí, sure. Yes. Puedo utilizar las oraciones, no importa si es de mi trabajo, sino que también eventos personales, no, just a word. No, I mean, you have to use this vocabulary right here, but you can make it like personal. Okay, thank you. Yep, you're welcome. Thank you. Sorry, guys, ahorita.
All right, guys. Have you finished? Not yet. All right. Edgar finished? Yes. All right. Very good. Noemi, what about you? Excellent. Very nice. All right. Werner, Saul, Mariela, Magali, finished? Juan Francisco? No, teacher. All right, Andres Giovanni. Faltan dos. Okay, all right. I'll give you like a couple of more minutes so you can finish up. So, and then you let me know, okay? Vamos a esperar dos minutitos más para los demás compañeros que logren avanzar o terminar. Y luego empezamos a compartir. All right, let's see. Giovanni, can you share your sentences with us, please? Okay, the five sentences? Or... Yes, yes, the five sentences. Yes, please. Okay. I am going to make a reservation in a hotel the next week. You are going to request laundry service in the hotel. They are going to attend to a conference of the company. I am going to check out in the hotel tomorrow. I'm going to stay in the seminar the next month. All right, very good, Andres. Very nice. I'm going to stay in the seminar next month. All right, very good. Okay, sure. Very nice. Thank you. Let's see, Carla, can you share your sentences with us, please? Sorry, Carlita. Give me a second, please. All right, yeah. Okay, I'm going to make a reservation to my family next Christmas in the Cameroon. All right, for my family. For my family. All right, yeah, thank you. Continue. Daniela is going to request a service laundry and shuttle in her reservation. Can you, Daniela? Going to? Is going to Daniela request, is. Daniela is. Going to? Is going to request? The service laundry and shuttle in her reservation. Perfect, yes. And I'm going to attend an important seminar next Friday because I'm going to meet with business people. Excellent, nice sentence, yes. My boss is going to check out from the hotel on March 1st. From the hotel, all right, okay, but on March 1st, okay, yes. And I'm going to stay on vacation on September after my birthday. Oh, very nice. Is that true, Carlita? No. Oh, my goodness, Carla, what happened? All right, thank you. Something my dreams. All right, very good. Dreams may come true, you know, Carla. Very good. Okay, let's see. Noemi, do you have your sentences? Noe? My boss is going to travel at Panama. He can make a reservation in the best hotel of the city. Oh my goodness, nice. Luego puse my friend is going to request ballroom in the hotel. Oh, okay. Hasta ahí me quedé. All right, that's okay, Noe, that's fine. En lo que los demás compañeros siguen, puede seguir usted igual y las tiene ahí. Very nice. All right, Magali, tell us your sentences, please.
Hola. Hola, Magali. Hola. Es que tengo problemas con la red, pero okay. I'm going to make a reservation on Friday, okay, on Monday, because I visit a new country. Oh. I'm going to stay in other office for 3 weeks. Okay. I'm going to attend conference next month. Perfect. Only that. Okay, that's okay. That's fine. Very good. Werner, can you tell us your sentences, please? No le he terminado, teacher, pero... ¿Las que he hecho, Werner? Primero dice, hello, good afternoon. Thank you for calling Ramada Hotel. Mm-hmm. Where I can help you. Mm-hmm. I need a reservation for next week. Excuse me, for what date? What date? Nice. I going to February 26th. Uh-huh. I have to. ¿Cómo se dice? I going to the World Fencing World Cup. Oh. Okay. You can say I'm going to attend. Uh-huh. The World Fencing World Cup. Yes. I have. ¿Cómo se dice? I have to go in of check out, no sé cómo se dice. I'm going to check out February 28th. All right, okay. Así me quedo. Very good, Werner, very nice, very good. Okay, nice, thank you. Juan Francisco, what about your sentences? Okay, my boss is going to attend a meeting of company. Mm-hmm. I am going to request a shuttle service. Oh, okay, a shuttle service, yes. Shuttle service. You are going to make a reservation before to travel. Okay, before traveling? Traveling. Uh-huh. Okay. I am going to stay in the plan on holiday. Oh, my goodness, okay. My boss going to check out the Cameron Hotel next Monday. Okay, my boss is going to. All right, very good, nice, thank you. Francisco Javier, can you tell us your sentences? Is it okay? If it's not, that's fine. Okay, I'm trying. Okay. Oh, well, my partner and me are going to visit Spain in this week. Okay, nice. Doing business with our enterprise. Okay. And my boss. Yeah, let me see. That's okay, Francisco. That's okay. Don't worry about it. It's fine. Okay. That's okay. That's okay. That's okay. All right. Very good. Andres Giovanni, can you tell us your sentences? Yeah, teacher. Ya la di. Sí, verdad? Sí. Uh-huh. All right. Very good. Yeah. You were the first one. Elcita, did you? Okay. Okay, teacher. I'm going to make a reservation for my next travel to Panama. Okay, my next trip to Panama, okay. La de request, tengo dudas, pero bueno, ya. Okay. Me voy a pasar a la otra. My boss going to attend to the networking convention. Convention? On May 20. On May 20th, uh-huh. 20. Mm-hmm. I'm going to check out in the hotel in the afternoon. Okay. I'm going to stay in the meeting today. Excellent. All right. Very nice. Thank you. Let's see. Saul, can you tell us your sentences? Number one. Yes, please. I am going to make a reservation in a hotel from Mexico. Oh, nice. Okay. Number two,
my boss going to request shuttle service. My boss is, ¿verdad? No se le olvide el is, Saúl. My boss is, ajá. My boss is going to request. Right. Shuttle service, right? Shuttle service. Excellent, yes. Number three. Mm-hmm. My partner going to attend meeting the next week. My partner is going to attend, ¿verdad? Is going, going to attend. I am going to check out in the hotel tomorrow morning. Excellent. Number five, I am going to stay in the Intercontinental Hotel for the vacation. Wow, very nice. Okay. Thank you. Very well done. Thank you, Saul. Excellent sentences. Very good. Fabi. Ajá, Fabi, tell us your sentences. Teacher, es que no me dije que había que hacer las oraciones usando el vocabulario del cuadro. Oh, okay. All right. Pero okay. Puede ser, I'm going to make a reservation in a hotel in Miami. Okay, in a hotel in Miami. Very good, yes. Okay. Ajá. Y las que he hecho, my friend going to travel to Miami to celebrate. Okay. Oh, very nice. Okay, that's okay, Fabiola. That's fine. Uh-huh. I'm going to visit the other trip with my family. All right, okay. That's okay, Fabi. That's fine. Don't worry about it. Let's see. Mariela, can we listen to your sentences? I'm going to make a reservation at the hotel in San Miguel. Okay, at the hotel in San Miguel. All right, very good. I'm going to request. Esto no sé si está bien, tenía dudas también. I'm going to request the non-smoking room. Excellent sentence. I'm going to request the non-smoking room. Very good. My boss is going to attend the guest for the training on Tuesday. Excellent. Okay. He's going to check out in the hotel on Saturday. Okay. I'm going to say we'll be for 3 days and 2 nights. Oh, okay. Perfect. Very good. Excellent, guys. Very well, very, very well done. Okay. So that's very nice that you have finished that. Let's see. Here we have, let me just check something here. Okay. This is what I want you to do right now, guys. We're going to go to our groups now. I want you to work on accommodation or amenities, all right? So you have the list here, and you can make a list on your notebooks, all right? Not circles, but a list of what is an accommodation and what is an amenity. And then when you finish this, I want you to work on number four, questions with be going to. Identify and correct 3 mistakes in the questions below. Check answers with a classmate, okay? So here hay unas que, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, en este número 4 van a identificar el error, hay 3 errores en algún lado, pero al mismo tiempo van a ir contestando con su compañero. So, for example, you say, she's going to stay in a single room. Si esa estuviera bien, usted la deja bien, all right, pero la contesta, all right? Si está mala, la corrige y después la contesta. Okay, yes, so we're gonna work on number 3 and number 4. Yes. So ya nos da casi que las 9 de la noche y luego tomamos asistencia y vamos a seguir con otra actividad, luego la encuesta y luego seguimos con la última parte del manual. All right, so here guys, let's go to the groups right now. There you go.
Werner, ¿me escucha? Werner. Sí, pero, ah, perdón, teacher. Hola, hola, está, Werner. Estaba revisando. Lo voy a mandar a otro grupo porque Francisco va manejando y se vuelve peligroso. Oye, no queremos que le pase entonces nada. Entonces le doy later o cómo hago. No, ¿sabe qué? Lo voy a mandar a otro grupo yo ahorita. No, yo ahorita lo muevo, no se preocupe. Ah, teacher, mire una cosa antes de que me envíe a otro grupo. Sí, dígame. Fíjese de que hasta el día de hoy me dieron a mí la cosita para poderse inscribir. No sé si habrá tiempo como para poder escribirme el siguiente módulo. No fue cosa mía, sino que de la administración. Sí. Si gusta, llame mañana o escriba a la licenciada Elena para que ella le pueda ayudar ahí, porque yo creería que no habría problema, pero no sé si ya mandaron todo el papeleo en Safford, Werner. Porque también tiene una fecha. Pero si gusta, hable con ella mañana temprano, a ver qué le dice ella. Ah, de acuerdo, porque yo, bueno, tengo que estar en el trabajo a las 10, pero si salgo rápido, podría írselo a dejar a las oficinas. Ajá, no sé, mejor así. Ok. Sí. O sea, yo, para mientras, podría haberle enviado el documento así. Hoy en la noche lo voy a escanear. Ok, dicho. Vaya, ok. Ok. Ahorita lo muevo. Solo déjeme. Ahí, guarda, ya lo mandé. Los tres errores que hay. Carlita y Noé. Hola, Carlita. Hi, Noé. Hello, hello. Hi. Did you finish the exercise number 3 already, Carlita y Noemi? No. No. ¿Lo van a hacer a la vez? At the beginning. Y en, excuse me, ¿qué hay que hacer en el primer entonces? Solo clasificar. Solo clasificar, ¿qué es una accommodation y qué es una amenity? Acuérdense que un amenity es como un extra, un servicio extra. Ah, ok. Ahorita le comparto. Ok. Es. Bye. Entonces vamos a... Esa es la primera que vamos a hacer. Esa es la que tendríamos que clasificar como accommodation o amenities. Vaya, accommodation es algo como parte del servicio normal de un hotel, ¿verdad? Ajá, en más común de los hoteles. Y los otros... En cambio, el amenities... Son ya mejores comodidades o algo así. Ok. Yo pienso que swimming pool es... Accommodation. No. No, ese sería amenities. Amenities, sí, amenities. Ajá. Hostel. Swimming. La hostel. ¿Qué es hostel? ¿Cómo un hostal? Será hostal. No, vale, espera. ¿Cómo no? It is. Ah, ok. Yes, it is. Thank you. Pero pienso que hostel es bastante normal, ¿verdad? Es accommodation. Ok. Convention, hotel. Hostel. La 3 yo pienso que es hotel de convención.
beer and breakfast. Hair dryer, mini bar, okay. Room service, okay. Speed. Okay. Convention hotel. Hotel convencional. Ajá, es acomodación, perdón. Ajá, acomodation. Dos, el dos y el tres. Ajá, el seis, yo creo que es amenities. Amenities. Porque es algo que no cualquier hotel, pero siempre, ¿verdad? Seguridad o algo así. Ajá, como tener. Creo que se trata de que hay un área específica para guardar cosas de valor. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ajá. Bed and breakfast. Sí, el safe no todos los hoteles lo tienen, ¿verdad? El safe. Ajá. That's an amenity, that's an extra. Ajá, ok. Ok. Amenities, bed and breakfast. Yo pienso que va a ser acomodación. Five. Six. What is the meaning? Hair dryer. Hair dryer. Es como algo que tenga que ver con sala de belleza o algo así. Es la secadora. La secadora de pelo. Ah, exacto. Uh-huh. A hair dryer. En la mayoría de hoteles la ponen. Uh-huh. Ah, interesante. Entonces sí, ya, sería. Yo creo que es accommodation. Ok. Mini bar, sí, es. Amenities. Cable TV, accommodation. Sí, accommodation. Room service, accommodation. Accommodation, ok. Spa, amenities. High speed Wi-Fi, creo que es así, amenities. Yeah. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Yo quiero más megas. No me carga. Ajá. ¿Y cabin? ¿Qué es cabin? Cabin, no, es like, como un lugar, como un cabin, es como un gavetero, creo, que así lo tendríamos que tomar. Espéreme, ya lo vamos. Okay. Ah, no me da. Usted siga con lo demás, yo le digo. Ok. Bueno, hasta ahí estaríamos pendientes con este cabin, que es como, pues no sé. ¿Me escuchan? Sí. All right. Yes. Aparentemente es como... Puede ser una cabaña, una caseta, una choza, un camarote, todas esas cosas. Oh. Puede ser cabina de equipaje también. Sería como accommodation. Siempre hay una cosa donde guardar. Donde todo. Guardar, ajá. Sí, está bien. Ok, 12. Vale. ¿La repasamos o le pasamos a la siguiente parte? Pasamos a la siguiente. Sí, ajá, y si nos queda chance, la repasamos. Ok. Ok. Ay, sí, la voy a molestar con que me compartan la. Ahí la puse ahorita. Ok. Okay. Identify and correct real estate.
She's going to stay in a single room. Esa está bien, la una está bien. La dos creo que es la que tiene error. Pero preguntas. Carlita y Noemí son preguntas. ¡Ay, cierto! Sí. ¡Oh, my God! ¡Thank you! ¡Ay, por Katherine! ¡Ay, Dios! ¡Sorry! No, yeah. That's okay. Is she? Is she? Sí. Primero, okay. Is she? Is she nice, going nice. To? Is la dos to... creo que está bien, ¿verdad? Porque es how long are you going? It's like a W question. Yes. Mm-hmm. Are you going to stay in the car? Mm-hmm. When are you? En la tres sí hay. When are you going to? Excellent. Mm-hmm. Falta el two. La cuatro. Are you going to rent a car? Pienso que está bien. Are you going to the rent a car? Yes. En la cinco es what type of room you are, es are you, ¿verdad? Are you going to request? ¿Verdad? Sí. Ahí están las tres. Yeah. All right. Okay, ahora la idea es que las vayan contestando, ¿no? Y Carla. Okay, vamos a ver. What type of room? Sorry, teacher. No le escuché. Now you have to answer the questions, Carlita. Ah, okay. Con gusto. Is she going to stay in a single room? Yes, she is. Yes, she is. Okay, en dos, how long are you going to stay at the cabin? I'm going to stay 1 week. ¿Cómo dijo Carlita? I'm going to stay 5 hours. 5 hours. Mm-hmm. I'm going. Oh, no. Es como cuánto tiempo se va a estar en la cabina. Ajá, ¿verdad? Pienso yo que I'm staying. Yes, Carlita, I'm going, it's okay. Okay. I'm going to stay five hours. Okay. And tres. When are they going to arrive? They are going to arrive next Saturday. Next Saturday. Okay. Es que lo usamos mucho porque los. Ajá, sí, porque. No. Lo malo de querer traducir todo en español al inglés. Uh-huh. Okay. Four. Are you going to rent a car? Yes, I am. Thank you.
Y las cinco. What type of room are you going to request? Oh, I'm going to request a the swimming a suite. Suite. Sí. Yeah, but like a single room, a double room, a non-smoking room. Non-smoking room. Now, of room, this, okay. What type of room? Mm-hmm. Are you going to request? I request the single room. Okay, so you say, I'm going to request a single room, right? I'm going to request a single room. Mm-hmm. All right, finished? Finished. Yeah, los mistakes, en ¿cuáles estaban? En la número uno, ¿cuál era la otra? En la tres. Number three. En la cuatro. En la cuatro. Las cinco. En la cinco, perdón. Yeah, okay. So one, three, and five. Okay, very good, yeah. En la primera casi que se les iba, ¿verdad? Sí. All right, very good. Okay. Sí, cabal, very good. Excellent. Okay, we're going to go back. Yo creo que ya han de haber terminado los demás compañeros igual. All right, so we're going to go back and check, okay? Okay, thank you. Suite la próxima semana, ¿cómo? Ajá, next week. Next week. Or tomorrow. Next week next or week. Tomorrow. ¿Eh? Pero la pregunta queda: when are they going a read? Ajá, cuando van ellos a. Como esa pregunta está buena, ¿va? Esa pregunta sí está buena, sí, no. No, el tú es el que hay que agregarle. When are you? When are they going to arrive? Ahí sí. Ajá. Arrive. Eso es lo que le hacía falta, pero no le va a poner you. When are they going to arrive? When are they going to arrive? Así very good, Edgar. Yes. When are they going to arrive? Arrive. Sorry. No, yeah. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Next week. They are going to arrive next week. Yes. Okay. Are you going to number four? A car? Are you? Are you going to rent a car? Ese creo que está bien. Rent. Está bien. Rent. Sí, esa es no le veo. ¿Vas a alquilar un carro? Ponemos un carro. Sí. Yes. Uh-huh. Yes, allá en sería. Porque sí. Están preguntando como que yo te preguntando, bueno, are you going to rent a car? Yes, I am. Correcto. Yes, I am. Y number five. What type of room are you going to request? You are going to request what time of room? ¿Qué tipo de cuarto? ¿Tú estás así tipo? ¿Está bien? Sí, me parece que está bien. Bueno, no sé. Así sería el tipo para decir tipo de habitación. Eso está bien, Juan Francisco. Sí, está bien. Pero eso está bien, pero no estoy diciendo que toda la pregunta esté bien. Revísenla bien, revísenla súper bien. Ah, good. What time of room? What?
time. You are going to request a room. Excellent, Juan Francisco. Uh-huh. Are you going to request this? Excellent. What are you going? What type of room are you going to request? Cambia al revés. Are you? Sí, porque pregunta, es cierto. Igual que la misma corrección que hicimos en la... ¿En cuál? Número uno. Ajá, exacto. Are you going? Porque estoy preguntando, no importa que se le haya antepuesto todo lo demás, Edgar. Ajá, ok. No importa. Por eso, la pregunta se mantiene. Uh-huh. Ok, so what la type forma of room de la pregunta. Ajá. Ok, sí. Ahí está donde está él. Answer. Okay. Uh-huh. What is the answer? In a double room. In a double room, yeah. Dejándole el at. No. Hi, Mariela. ¿Qué pasó? Hi, teacher. Tenemos una duda. Tell me. Es que no encontramos el error. ¿En dónde? Le falta una. A ver, ¿les comparto? Sí. Vaya, nosotros pusimos un error, lo encontramos donde dice when are they going to arrive, sería when are they going to arrive. Perdone, Mariela, dígamelo otra vez, perdone. Vaya, el primero lo encontramos en la número 3 donde dice when are they going sí, arrive. To arrive. Sí, ajá. Le hace falta tú. Sí. Y en la número 4. Ajá. Era en la 4. No, en la 5, ¿verdad? No, en la 5. Ajá. Donde dice, what type of room you are going to request. Ajá. Entonces, are you going to request. Excelente. Muy bien. Y le falta una. Ajá. Sí, nos falta una. Que pensamos que puede ser la 2, pero no. Ajá. Donde dice, how long are you going to stay at the cabin? Entonces pensamos que es in the cabin, o no, ahí tenemos la duda. No, eso está bien, de hecho, at the cabin está perfecta. A ver. Vamos, fracasamos. Mariela necesita check number one. Ajá, she's esa es going la otra. To stay. A single room, sería, nada más, ¿verdad? No, in a single, no. O sería at the single room. Señorita Bellas, revisen el inicio de la pregunta. ¿Is she going? ¡Qué pregunta! Very good. Vamos a repetir el módulo 3. Dios guarde. Very good. De repente se esconde el error, ¿verdad? Y sabe que cuando yo la leí, cuando le di el ejemplo, yo dije, bueno, ya le di la primera a todos. Ajá. All right, very good. Terminaron, ¿verdad? ¿Lograron contestarlas también? Sí, las contestamos. Sí, okay. Perfect, excellent. All right, entonces regresamos. Yo creo que ya terminaron todos. Thank you, teacher. Estaba con los, con Werner y ellos, y ya estaban a punto de terminar igual. All right, very good, girls. Let's go back. Thank you. All right, guys, I think everybody was able to finish. Estuve en el grupo de Carla, estuve también en el grupo de Juan Francisco y de Elcita con Mariela, and they were finished. The rest of you guys, did you finish? Yeah, Magali finished, yes? Yeah, all right. Giovanni too, very good. Okay, Werner, yeah. Saul finished? Yes. Excellent. All right. Okay, guys, let's check this here quickly. Y luego tomamos la asistencia para pasar a la otra actividad. A ver, swimming pool, accommodation or amenity?
Amenity. Yeah, amenity, because not every hotel has a swimming pool, all right? Hostel, is it an accommodation or an amenity? Accommodation. Convention hotel? Accommodation. Very good. Safe? Amenity. Yes, porque no todos los hoteles tienen para guardar cosas, all right? Bed and breakfast, B&B? Amenities. Accommodation. Hair dryer, ¿qué sería? Amenity. Tal vez la mayoría tengan, pero no todos tienen una secadora de pelo, all right? Mini bar. Amenity. All right, very good. Cable TV. Amenity. También. Accommodation. Cable TV accommodation or amenity? Accommodation. All right. Room service? Accommodation. All right. Room service? Is it amenity? Amenity. Yeah. Not every hotel has yes, it. All right. Yeah. All right. Very good. Spa? Amenity. All right. Very good. High speed Wi-Fi? Amenity. It's an extra service. Bueno, right. Acá. All right, very good. And cabin, what do you think cabin is? Accommodation. Excellent, guys. All right, a ver. Es como, bueno, hay muchas traducciones. Cabina, cabaña, usted lo como que el contexto que lo quiera ver, pero I think it's more like accommodation than an amenity. All right, but I'm not sure. All right, a ver, en esta parte de aquí, había nada más tres errores, all right? Number one, yo la leo, y si está correcta, pues no me digan nada. Si está incorrecta, la corregimos. Number one, she's going to stay in a single room. Incorrect. Mariela, ¿cómo le quedó? Is she going to stay in a single room? Very good. Ahora, la respuesta, ¿cuál podría ser, guys? Is she going to stay in a single room? Yes, she is. O si la puso en negativa, no, she isn't. Ahí va a depender, all right? Mientras la haya contestado correctamente, it's okay. All right, number two, igual. Si está correcta, pues la dejamos así y solo la contestamos. Si es incorrecta, me regala la corrección. How long are you going to stay at the cabin? It's correct. Correct. All right, very good. What is the answer, Saul? How long are you going to stay at the cabin? One week. Okay, very good. Okay, 1 week en una forma muy corta de contestar o podría ser, I'm going to stay at the cabin for a week. All right, pero mientras lo entiendan, no hay problema. Very good. Number three, when are they going to arrive? It's incorrect. Incorrect. Okay, what is the correction, guys? To arrive. Excellent. When are they going to arrive? Okay, very good. Ya ve que suena feo si solo digo, when are they going to arrive? Hay algo que no está, ¿verdad? Muy bien. So, what is the answer? When are they going to arrive? They are going to arrive on Saturday. Excellent. Yes, very nice. Number four. Next week, okay. Are you going to rent a car? Is that okay or not okay? Okay. It's okay. Okay, very good. So, what is the answer? Are you going to rent a car? What could be the possible answer? Yes, I'm going to rent a car. Yes, I'm going to rent a car. En forma larga, yes, I am. En forma corta, no, I'm not. Or no, I'm not going to rent a car. Podría ser cualquiera de esas cuatro and it's okay. Number five, what type of room you're going to request? It's incorrect. What is the mistake on that one? Werner. For number five, Werner. Werner, se nos fue. Aquí estoy.
se me el error es el, quiero haber dicho primero, ¿dónde está? What type of the room are you? Are you? Very good. What type of room are you going to request? Going to request. Excellent. Andres Giovanni, what is the answer or the possible answer? I'm going to request a single room. Excellent. Mm-hmm. I'm going to request if it's a double room, single room, non-smoking room, smoking room. Ahí va a depender lo, what you want. All right? Very good. Okay. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar la asistencia de la segunda hora. Okay. Let's see. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Zoila Noemí Córdoba de Valencia. Present. Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Ahí va, ya la vimos. All right, Mayra Jasmine Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Thank you, Fabi. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Elcita. Elsie. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Elsie Anette de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. A ver, Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. All right. Mariela Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. José Saúl González Roque. Present, teacher. Excellent, guys. All right, very good. Okay, vamos a, les voy a presentar un mapa. All right, yo sé que dar direcciones nos cuesta de repente un poco. Okay. Y luego unas preguntas. Solo déjeme ver una cosa aquí antes de eso. I just want to see something here. Okay. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta práctica ahorita mejor. Vamos a terminar el manual ahorita. All right, con esto que está aquí. Igual en la página que estábamos trabajando, this exercise here. Number 5, vocabulary expansion. Sign roads. Cuando hablamos de sign roads, son todas las señalizaciones que encontramos en la carretera o en la calle. All right. Match the signs to their corresponding meaning. Check answers with a partner. All right. Veamos esto aquí. Let me see. This one, guys. Veamos, hagámoslo aquí juntos y luego vamos a pasar a la otra actividad que quiero que hagamos. All right. Number one. ¿Cuál sería esa señalización? How do you say that? Don't turn left. Don't turn left. Okay. Very good. What about this one right here? Number two. Maximum speed is no, maybe no. I don't know. It's 40. This exit goes to excellent. Next. This exit goes to Nottingham 4. Mm. Very nice. Okay, number three. What do you think number three is? Not overtaking. No overtaking. Perfect. Very good. No overtaking. No rebasar, ¿verdad? Very good. No overtaking. Number. No turns. Don't turn right. Don't turn right. Okay. Very good. Okay. Number five. School zone. A school zone. Very good. All right. Next one. Number six, guys. What is it? No U-turn. No U-turn. No U-turn. Very good. Okay. Number seven. Maximum speed is 40 kilometers per hour. Very good. And number eight. Is stop. Don't continue. Yeah. Don't continue. All right. Don't continue. All right. So we have these ones.
Esas son como bien conocidas, all right? So these are like, we use them a lot, especially if you go on a highway or if you go on like normal streets. Vamos a encontrar no U-turns, stop, no overtaking, especially if you're going on a highway, all right? So you have this. These are sign roads que le pueden ayudar. Un momento, ya les voy a enseñar un par más en un momento, pero quiero que hagamos esta actividad. Ahora, con esto prácticamente acá terminamos el manual, all right, page 48, y esta ya la página de cierre. So we finish the manual just like we always do. All right, so no vamos a hacer este speaking porque van a hacer mucha actividad de eso ahorita en la que les quiero presentar. All right, so here we go, guys. I'm just going to stop sharing this. A ver, give me one second. Pero déjeme ver aquí. A ver, okay, so this is what I want you guys to do right now. Oops, this is what I want here. I want you to take a picture of this. Vamos a tomarle foto a esto que está aquí. Uy, espérame, van a tener que hacer dos fotos. A ver, this is picture number, dos fotos de la imagen. This is picture number one. Okay. This is picture number two. Para que le salga ahí todo, the airport, the beach, or the park, or whatever that is, and the stadium. ¿Ya le tomaron foto a eso? ¿Ya? Ok, y luego, esa no, vamos a tomarle foto a esta de aquí. A ver, se la voy a hacer chiquita para que les quepa en una sola foto. Y ustedes la pueden hacer como más grande en su celular. A ver, this is like the whole page. Okay. Can someone share, please, in the WhatsApp group? Okay. All right. Wernercito, ¿puedes subir estas dos fotos en el grupo de WhatsApp? Werner, ¿no está Werner? Yes, teacher. Okay, all right, very good. Did you take a picture? Thank you. Did you take a picture? Okay, very good. ¿Ya le tomaron foto todo? All right. Me la pone ella. A ver, se la hice más chiquita, pero así le cabe toda la imagen en una sola foto, la verdad. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Con este mapa de acá, se van a ir, ustedes tienen nada más esta página de trabajo, y dice, answer the questions according to the picture. Tienen que regresar a la imagen para poder contestar estas, ¿all right? So, where, for example, letter A says, where is the fire station? Y dice, usted se va a ir acá, obviamente, va a buscar el fire station. El fire station estaba en, I cannot even remember, pero usted lo busca. All right, pero acá nos vamos de regreso y dice, the fire station, it's on Washington Street next to the library. Entonces, me están dando dos puntos de referencia acá. Eso quiero que hagan, ¿sí? en la medida de lo posible, denme dos puntos de referencia por lugar, all right? So, where is the school, where is the bank, where is the church, all the way to where is the office building, all right? ¿Por qué hacemos esta práctica? Porque aquel día dijimos que aún en español nos cuesta dar direcciones, all right? So, we need to do it in English. Esta parte de aquí, underline the correct part of the sentence. The stadium is in front of or two blocks away from the park. Igual tienen que ver la imagen y tienen que nada más seleccionar una, all right? Okay, y esta parte de acá es como poner, por ejemplo, explain what's there in each block using there is, there are. Entonces, acuérdense que block es cuadra, en cada cuadra. Entonces, usted se va a venir acá, por ejemplo, y va a decir, the airport, there is an airport, este es, siga la letra, ¿verdad? A, B, C, D, E. There is an airport on George Street. There is a park, I guess it is, on the corner of George Street and
Stanford Avenue. All right, so va a usar there is o va a usar there are. Eso lo saben ustedes desde hace bastante, el there is, there are. There is es para singular, there are es para plural. Por lo general creo que aquí solo me van a usar there is, pero la idea es que vuelvan a regresar al mapa y den ubicación. All right, there is, y me dice dónde está localizado. A las y 28 los voy a llamar de regreso. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción. La encuesta y volvemos a los grupos a terminar esto, porque obviamente no lo van a haber terminado para cuando los llame para hacer la encuesta. Ok, all right, ok, guys, let's see here. Ok, Chicho, very good. Hola, Edgar. No la escucho, Edgarcito. Hi, teacher. Sorry, ahí que. Aquí estoy, dígame. ¿Se salió? Sí, teacher, es que estaba viendo una situación del trabajo, pero ya ahorita ya estoy por acá. ¿Con quién estaba? ¿Se recuerda? Con Juan Francisco y con Werner. Ahorita. Sí que vi que alguien se salió, pero no había distinguido quién había sido. Ahorita, Edgar. Gracias.
Okay. Okay. Esas dos dejaríamos, dos dijo, ¿verdad? Dos, trabajaríamos. Dos dijo que hiciéramos por cada uno. Ya hicimos una. Vale, la siguiente, ¿cuál es la otra? Por ver, es la de Where's the bike? Perdón. Where's the bank? Bank. Ajá. The bank is on Washington Street. No. En la Jefferson Avenue. Ah, sí, 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 al final, ¿verdad? Is between Jefferson Avenue and Washington Street. It's on Washington Street and in front of Circo, ¿cómo se dice? Circo. Circus. Circus. Uh-huh. In front of circus. Circus across. Bye. Teacher, are you here? Yes, I am, Carlita. Teacher, me quiero pedir disculpas porque en el momento que me hicieron el corte aquí, porque estaba esperando un corte de energía eléctrica. En ese ratito creo que dijo mi nombre, pero por encender la planta, creo que no me escuchó. Pero ahí estaba, dicho. Sí, 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 sí. Thank you, Carlita, no se preocupe. The bank. There is. Washington. Where is? There is on the Washington Street. There is between Washington Street and Stanford Avenue. Is in front of the circus. Bye. Ahora la iglesia. Hola. Sorry, mami. Okay. Where is the church? Where's the church? Okay, the church is on. Let me see. It's on George Street. George Street. Uh-huh. George Street. And next to the, ¿qué es eso? Heladería. Ice cream. Ice cream. Yes. Ice cream party. Next to ice cream parlor. Parlor.
church. Next is in Rochester State. It's next to ice cream parlor. Okay. All right, girls, vamos a regresar ahorita porque tenemos que tomar lo de la encuesta. All right, y luego después de la encuesta vamos a seguir con esto, okay? Okay. Okay, guys, I'm sorry for interrupting, but we need to start with the encuesta de satisfacción. Todos regresamos ya, ¿verdad? All right, very good. Entonces, en este momento, si pueden accesar al link que se les envió, el enlace para tomar la encuesta. All right, y vamos a empezar. Vamos a tratar de la manera posible de ir yendo paso por paso todos juntos para no tener ningún inconveniente en este sentido. All right, me avisan cuando ya tienen todos abierto su enlace de la encuesta. Ya, teacher. Okay, todos lo tienen ya listo. Clase todos y todas. Yes, yes, teacher. Ready? Okay. Yes, teacher. Perfect. Okay, very good. Entonces, yes, teacher. Si usted se fija en el primer, en el literal número uno, deme un segundito. En el literal número uno está la la orden de inicio, ¿verdad? La orden de inicio es la que le mandaron a usted en el grupo de WhatsApp y la idea es que lo copie y pegue, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente si no le puso un guión o un espacio o una pleca. All right, pero igual se la voy a decir, es el 26-687-5930-0079, pleca 2021, ¿verdad? Pero lo más recomendable es que usted lo copie y pegue para repeat, que no, please. A mí no me permite copiar. Repeat, a ver, ahorita se lo vuelvo a repetir. Deme un segundito. A ver, la orden de inicio, 26-687-5930-0079, pleca. Sorry, teacher. ¿Puede enviarme el link? Fíjense que no lo tengo. Yo pensé que era acá. ¿Será que me lo manda? Ahorita, Edgar. Me lo manda por WhatsApp. Mire, sí, ahorita se lo acabo de enviar, Edgar. Enlace para la toma de encuestas, sí, aquí está, ok. ¿Ya? Ok, yes, yes. Usted dijo, y es el número completo de la orden. Sí. Eso está también aquí en el. Ok. ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí, Edgar? Sí, sí, aquí lo tengo. La orden termina en 79 plus 2021, ¿verdad? En 0079 pleca 2021. Es correcto. Okay. Ok. Ahora, después de esto, después de ya todos que copiaron la orden de inicio ya, con los guiones y las plecas necesarias. Yes, teacher. Yes. All right. Yes. El cita el número 2 dice, perdón, nombre completo. El nombre completo tiene que ser tal cual está en su DUI y tal cual vio con los papeles que se fueron a INSAFOR, ¿verdad? Si no llevaba el D, por ejemplo, de
Hernández, no le ponga el de Hernández, solo ponga el nombre tal cual está en su DUI, el cual usted fue, como usted fue inscrito en, o inscrita en este curso. El correo electrónico, que es el literal 3, igual es el correo electrónico con el que usted se inscribió al curso. ¿Verdad? Si tiene 3 correos, usted recuerde cuál fue, y de hecho tendría que estar en la información que le mandaron a ustedes en cada correo. Número de celular, igual el número de celular con el que usted se inscribió al curso. Entonces, 2, 3 y 4 es la información suya con la que usted está inscrito, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahorita, 2, 3 y 4? Yes. Yes, teacher. Ah, ok, literal número 5, entonces, coger femenino o masculino. Departamento de residencia, usted despliega ahí la ventanita y escoge ahí igual donde reside, ¿verdad? Igual con el municipio de residencia. En el literal número 8, ¿vamos ya ahí todos? Yes. Ok. Yes. En la empresa donde trabaja, acuérdese que es con la razón social, ¿verdad? El nombre completo, no me voy a poner nada más, no sé, la Curazao, es como está inscrita la empresa. All right. En la número 9, ¿vamos ya en la 9? No, no, teacher, es que el nombre de mi empresa es súper largo. Ahora sí, voy. Siempre me ha comentado eso, Elcita, no se preocupe. Ok, tenemos el número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó, despliegue la ventanita, ¿verdad? Y busque inglés corporativo entre paréntesis Regal International SADCB. Tenemos una musiquita de fondo. No sé si es la música de graduación. Se acabó. A ver, entonces es inglés corporativo Regal International, ¿verdad? Ok. Yes. A ver, nombre del curso. All right, es inglés principiante módulo 3. Así lo tiene que poner, inglés principiante módulo 3. Todo en letras, ficha. Sí, principiante módulo 3. El 3 en número, ¿verdad? Sí, 3 en número. Ok. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Todos vamos en el mismo numeral, en el literal? Yes. Yes, okay. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Usted va leyendo ahí y va marcando los aspectos, ¿verdad? Usted ahí, esa es su respuesta. Igual, en donde dice qué opina en el contenido y estructura del curso, abre ahí la flechita para que le despliegue. Igual donde dice qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso, usted despliega ahí y le da las opciones. ¿Ok? Ok. All right, donde dice en el literal número 12, el numeral número 12, ¿en qué fecha inició el curso? 25 de enero del 2021. 25 de enero, dijo, ¿verdad, teacher? Sí, 25 de enero. Okay. ¿En qué fecha finalizó el curso? 19 de febrero del 2021. All right. ¿Vamos bien? Yes. Ok. No, el literal 14, el numeral 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Igual usted marca ahí cualquiera de las opciones que tiene allá. Y luego vamos con la número 15. Mencione que otros cursos son de su interés.
ahí puede escribir su respuesta. Este no es obligatorio, pero si usted siente que tiene que escribir algo, hágalo. Igual en la número 16, comentarios, usted escribe la respuesta. Cuando le dé enviar, le va a salir gracias y le sale ahí que su encuesta ha sido enviada. A eso necesito que le tome captura, le ponga su nombre abajo y me lo mande al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. Para yo poder contabilizar, en este caso tendría que tener 12 encuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 12 encuestas. ¿Ok? Teacher. Hola. Este, me volví a dar los primeros números. De 26, 687, que no, no. Pues. A ver, es 26,687, Fabiola. Guión 5930. Guión 0079. Pleca 2021. Después de 5930, guión 0079. Pleca 2021. La finalización del curso es el día de ahora, ¿verdad? Sí, 19 de febrero del 2021, sí. Ok. Recuerde, cuando le da a enviar, le va a salir ahí gracias y todo, y me lo manda, por favor, al grupo de nosotros con su nombre abajo. Ella ya recibió el de Andrés Giovanni, Jennifer Magali, Carla Marta, Mariela de Los Ángeles, muy bien. El de Elsie ahorita, thank you. Edgar, me le puso el nombre a su captura. Ah, perdón. Sorry. Okay, Francisco Javier, very good, thank you. Werner, gracias. Una, dos, tres. Cherry, yo no voy a tener problema porque dice Werner y Werner. Aunque siete, puse Werner, pero. Ocho. No, porque ya está inscrito con el nombre. Ah, okay. El año pasado sí teníamos eso, que estaba con A. Solo que en el módulo Warner, aparece siempre Warner. Que es lo único que no se ha podido corregir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fabiola, 10. Noemí ya la logró, sí, Noemí ya me la mandó. Werner ya, Francisco Javier ya. Fabiola. Saúl, ¿ya me mandó la encuesta, Saúl? Se lo envié al WhatsApp de donde me enviaron la encuesta, teacher. ¿Usted no está en el grupo de nosotros, Saúl? Entiendo, no sé por qué no aparezco. Al inicio del curso, Saulito, mandaron un correo para que usted se uniera. Sí. Pero si usted ya creo lo mandó. Creo que no lo hice. Okay. Creo que no lo hice. All right, that's okay. Fabi, entonces ya usted ya lo mandó al. Ok, al otro. Yo lo mandé. Teléfono. Del WhatsApp de donde me enviaron Saúl. El Saúl, le voy a dar mi número y mándemelo a mí para yo reenviarlo aquí. Vale, está bien. 7970. Deme un segundo. 7970. 6231. Me dijo, perdón, 7970. 62. Sí. 31. Perfecto. Mándemelo a mí ahorita para yo ponerlo acá al grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién me falta? Me dijo 7970-6231. Sí.
Entonces, Jennifer. Pues como que voy a pasar asistencia ahorita. A ver, Andrés Giovanni ya me mandó, ¿verdad? Jennifer Magali también, Carla Marta también, Mariela también, Elsie, si no lo menciono me dice, Elsie también, Francisco Javier también, Werner también, Noemí también, Edgar, Fabi, Juan Francisco y Saúl. ¿A todos mencioné? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Saúl que me lo acaba de mandar a mi número, ¿verdad, Saúl? Sí. Excelente. En este momento. Sí, Saúl, ya lo recibí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Right, we're done. Terminamos entonces con la encuesta, ¿verdad? Muchas gracias por llenarla. Acuérdese que también es parte. Los requisitos que tenemos con INSAFORP, que usted tiene que llenar la encuesta independientemente si usted continúa o no en el siguiente módulo, es por cierre, ¿verdad? Por eso se hace esta encuesta de satisfacción. Muchas gracias por llenarla. Los vuelvo a regresar a la actividad que estábamos haciendo en sus grupos, ¿verdad? Y ya los llamo en un ratito para compartir algunas de las respuestas y despedirnos, ¿ok? Thank you.
of the Hi teacher. Is 2 blocks is 2 blocks away from perdón, 2 blocks sí, away from the beauty parlor. Parlor. Mm-hmm. The beauty parlor. La otra dice, the airport is in front of or 2 blocks away from the gas station. Quiero ver. The airport son 2 cuadras, 2 blocks también. Sería entonces... Is 2 blocks away from the gas station. Es la última esa, ¿verdad? No, falta el circo. Ay, the circus. Ay. Behind two block. Behind 2 blocks away from the school. Veamos, el circo está detrás o 2 cuadras. El circo. 2 cuadras. Uh-huh. Entonces sería his 2 blocks away. Is 2 blocks. Away from the school. The school. Vaya, ahora nos falta la otra parte. Tenemos que poner explain what's there in each block usando there is o there are. La teacher nos dio un ejemplo. There is an airport on George Street. Entonces vamos a ir poniendo cada uno de los lugares, Mariela. ¿Qué le pasó, Magali? Se salió, Andrés. Es que tenemos problemas con la conexión. Ah, ahorita entró otra hola, vez. Hola, hola. Es que hubo un corte de energía por eso. Ah, oh, ok. Uh-huh, pero ya estoy. Ya. Gracias. Bye. Terminó. Solo nos faltó la última parte nada más. Sí, la 7 y la 8. Uh-huh. Ok. Sí. Es... Igual ya estamos a punto de terminar, so don't worry about it. Okay. ¿Terminaron la primera parte? ¿Toda la primera parte? Sí. Sí, sí, todo. Ajá. Pero las 7 y las 8 son igual que las 6 también. Uh-huh. Sure. All right. Ok, ya falta un minutito, terminamos y regresamos a la sesión principal para tomar la última asistencia y despedirnos, all right? Ok. All right.
Elsie and Mariela, were you able to finish? Hello, teacher. No. Did you also finish? No, faltó la última parte. La última parte. And there is, there are. Sí. Sí, estábamos comenzando. Okay, don't worry about it. Okay, vamos a esperar que entren los demás compañeros, tomamos la asistencia y nos despedimos. Y se van a descansar, María. Ay, sí, por favor. ¿Y cuándo comenzaría el otro teacher, el otro módulo? Fíjense, no segura, pero no, la verdad no sé, Mariela, no tengo la fecha ahorita. Pensamos que ya el lunes iba a pasar. Sí, no me han corroborado a mí ahorita esa información todavía, pero si no es este lunes, es el otro, Mariela. Al menos, o sea, no pasaría del siguiente lunes. Ajá. Y de seguir, usted todavía no sabe. No sé, Andrés, no me han dicho todavía, no. Okay. Y eso después nos ya cuenta. Ya le dije ahí al tengo fuego ahí en Insafada. Oiga. Very good. All right, guys. Tomo la última asistencia y nos despedimos para que se vayan a descansar. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present, teacher. Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mejíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Here, teacher. Mayra Yasmín Rodríguez García. Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Juan Francisco Enríquez González. Elsie Janet de María. Present, Ramírez teacher. Navarro. Thank you, Juan. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Only Google, teacher, present. Only Google. Not anymore, hey, Werner. Solo lo dejó atrás en no el primero. Very good. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. And José Saúl González Roque. Present, teacher. Excellent, guys. Thank you for being with me 20 days. Pues yo lo sentí rápido, ¿verdad? Así es que les agradezco por estar conmigo y con nosotros todos los días de 8 a 10, los que estuvieron en ese horario y los que no, igual, gracias por haber hecho lo posible, por haber estado. Se les agradece de verdad animarles a que sigan, ¿verdad? Y estén pendientes de la fecha de inicio y espero seguirlos viendo. Cuídense mucho y estudien un montón. La plataforma la reviso, yo me tengo que quedar despierta porque tiene que quedar terminada tonight. Así es que terminemos eso, por favor. ¿Quiénes ya terminaron todo? Yo. Excelente. A ver, espérenme, permítame, quiero tomar ese dato. Juan Francisco me dice, Edgar también, Elcita, ya. Yo también. Yo también. Magali. Saúl, ya. Werner, excelente, Werner. Magali también. Yo también. Igual. Yo también. Francisco Javier también, súper. Mariela, ¿cómo va? Ya terminé, teacher. Excelente, Mariela. Fabiola. También. ¿Ya, Fabi? ¡Súper! ¡Qué chivo! No me voy a desvelar, qué emoción. Noemí, Carlita, ¿cómo van? Yo falto, teacher. I finished, teacher. I finished. Carlita, thank you. Solo Noemí me falta. La voy a sacar de verle. En lo que usted revisa, ya termino, teacher. Vaya. All right. Quiere decir que ya las tareas y el examen final, ¿verdad? Eso se refiere a terminarlo todo. Super. Yes. Excelente, teacher. Por eso son el mejor grupo. Yes, teacher. All right, guys, les agradezco. Todos los grupos les dice eso. Oiga, mentira. No, Mariela, solo a nosotros. Claro, Mariela, que lo All right, así es que fue un gusto para mí estar con ustedes. Espero que hayan aprendido un poquito y pues sigan adelante. Apréndanse los verbos y
pronunciación de los verbos regulares. Tienen que estudiarlo mucho, ¿ok? Okay. Un abrazo a todos. Thank you, teacher. Ya saben. Bye. Bye, everyone. Bye. Hopefully. Bye.